Este grupo teatral penitenciario es de nombre Organización Negra, la cual hemos trabajado mucho en esta obra para poder presentársela al público de la calle. Nuestra primera presentación va a ser en la Quinta Normal, el viernes 25 de noviembre, y están todos cordialmente invitados. Ya, por un lado, la Organización Negra es un equipo de trabajo que se establece dentro del CDP Santiago Sur, ex penitenciaría. La idea es mostrarle a la sociedad que las personas que están privadas de libertad no son esos presos comunes, esos presos que van a seguir haciendo daño a las personas, sino que es posible la rehabilitación, es posible la posibilidad de que ellos tengan nuevas herramientas y esas herramientas les permitan tener un mejor pasar, una mejor calidad de vida. Eso es lo que yo opino dentro de mi trabajo que realizo en las cárceles con el Teatro Penitenciario de Chile. Soy un integrante del taller de teatro y la experiencia que tengo en este taller es muy bonita, ya que me estoy formando como una persona que aprendió hartas cosas en este taller. Aprendió cosas como relacionarme con más compañeros, aprender cosas bonitas que el teatro. Nunca había aprendido esto y es nuevo para mí y quiero aprenderlo para poder ser otra persona, no hacer lo mismo y dedicarme a esto si tuviera la oportunidad como la tengo ahora. Alfa 1, cambio. Necesito instrucciones. He detectado un objeto muy extraño. El veneno no está en la víbora, sino lo que sus palabras dicen. Ya, me llamo Alberto Gonzalo Briceño Gutiérrez, soy un interno de la calle número 5, en el cual estaba participando en el taller de teatro, lo cual para mí ha sido una experiencia bonita porque he aprendido a hacer algo en la vida, que esto me va a enseñar más adelante de poder integrarme a la sociedad, y eso para mí es bonito. He aprendido cosas muy buenas de mí que no sabía que las tenía, y me he valorado como persona también. Bueno, comienza la próxima semana, el día viernes 21 de noviembre. Vamos a partir por Quinta Normal y después vamos a visitar un total de entre 16 y 17 comunas. Para mí es un placer, un honor trabajar con ellos, en realidad un muy buen equipo, muy buenas personas, sacrificadas, hemos hecho todo desde la nada, y creo que cuando uno hace las cosas con sacrificio, son las mejores.